Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, através do princípio 7. O que que diz esse princípio 7? Ele diz que os estados, então, eles têm responsabilidades comuns de atingir a proteção do meio ambiente. Só que essa responsabilidade, por mais que ela seja comum, ela será diferenciada. Diferenciada com base em dois critérios. Primeiro, a contribuição histórica que esses estados envolvidos na hoje degradação ambiental tiveram para a criação de um problema ambiental. E segundo, a habilidade que esses estados têm de reduzir ou de prevenir ou mesmo de controlar essas ameaças no campo ambiental. Então, essa é a ideia das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, e que eu pretendo demonstrar para vocês é que esse princípio, por mais que seja ambiental, ele também encontra eco no, na regulamentação de comércio internacional da Organização Mundial do Comércio. Eu criei, na verdade, três possibilidades de interpretação. A primeira possibilidade de interpretação, ou seja, de encontrar o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas nos acordos da OMC, estaria primeiramente dentro do preâmbulo do acordo que estabelece a OMC. É claro que existem críticas acerca do valor do preâmbulo, enfim, para fins de aplicação de direito, mas aqueles descontentes com essa possibilidade, eu apresento uma segunda possibilidade mais de hard law mesmo. Bom, então a primeira possibilidade de encontrar essa ideia de responsabilidades comuns, mas diferenciadas, com potencial aplicação no sistema de comércio internacional, é de que a ideia de responsabilidades comuns e diferenciadas, ela estaria dentro do próprio princípio de desenvolvimento sustentável, o objetivo de desenvolvimento sustentável, previsto no preâmbulo do acordo que estabelece a OMC. Bom, se a discussão na doutrina, principalmente ambiental, se a responsabilidade comum diferenciada é efetivamente um componente do objetivo de desenvolvimento sustentável. Para aqueles que acreditam que não, então a segunda alternativa para resolver, para encontrar responsabilidades comuns diferenciadas dentro do direito da OMC, seria através de uma outra passagem do preâmbulo do acordo que estabelece a OMC, ainda, enfim, no preâmbulo, que ele diz que, visando a proteger e preservar o meio ambiente, ou seja, a ideia de responsabilidades comuns de todos os estados, e melhorar as formas de fazê-lo de uma maneira consistente com as suas respectivas necessidades e preocupações, aqui levando-se em consideração os diferentes níveis de desenvolvimento econômico, o que dá, na verdade, essa gradação de responsabilidades diferenciadas para os membros da OMC. Bom, para aqueles que duvidam do poder dos preâmbulos para fins de aplicação de direito, principalmente no campo da OMC, a terceira possibilidade de encontrar, então, digamos, o princípio das responsabilidades comuns e diferenciadas dentro do acordo da OMC é através do próprio artigo 20, letra B e G, onde as obrigações, ou seja, de adotar medidas necessárias para a proteção da saúde, da vida humana, animal ou vegetal, assim como as medidas que são relacionadas à conservação de recursos naturais esgotáveis, elas podem ser vistas como obrigações globais dos membros, então obrigações comuns desses membros. Ao passo que, quando nós passamos para a análise do caput ou do chapô do artigo 20, nós temos que essas responsabilidades ou essas obrigações criadas através das exceções, elas devem ser relativizadas na forma de aplicação, e a forma de aplicação dessas medidas, elas levam em consideração as responsabilidades diferenciadas, porque se fala em países onde as mesmas condições prevalecem. Essas mesmas condições, obviamente, se relacionam com as condições que cada país tem para adotá-las, o que nos leva, de novo, à ideia de responsabilidades comuns e diferenciadas. O regime de regulação do clima multilateral, ele obviamente, enfim, insere ou ele internaliza essa ideia de responsabilidades comuns e diferenciadas, e ele o faz, primeiro, através da Declaração do Rio, que eu já relatei aos senhores, e segundo, através de tratados específicos, como é o caso da Convenção Quadro das Nações Unidas para a proteção do clima, posteriormente, através do Protocolo de Quioto, enfim, à Convenção Quadro. Enfim, o primeiro dos tratados, esse Acordo Quadro, ele traz no seu bojo o objetivo de adoção de medidas de responsabilidade comuns, mas diferenciadas, no seu artigo 3º, do qual, inclusive, os Estados Unidos é parte, enfim, signatária desse acordo. E o Protocolo de Quioto, ele instrumentaliza, ou ele, na verdade, concretiza a ideia das responsabilidades comuns e diferenciadas,
quando ele cria, enfim, responsabilidades apenas para aqueles países que foram os maiores emissores ou historicamente contribuíram mais para os efeitos deletérios hoje sentidos no campo climático. Eu tomei, no meu artigo, eu analiso, enfim, duas medidas, digamos, nacionais, se nós considerarmos a Europa como sistema nacional, em que adotaram políticas ambientais e políticas de mudanças climáticas próprias para, enfim, digamos, responder às demandas globais de efeitos negativos das mudanças climáticas. O primeiro é o sistema europeu, o qual eu não vou relatar aqui por uma falta de tempo. E o segundo é um sistema criado nos Estados Unidos, ainda enquanto projeto de lei, e a atual, enfim, situação dos Estados Unidos provavelmente não tirará esse enquanto projeto de lei da sua agenda durante os próximos, enfim, pelo menos os próximos meses. Existem dois projetos, eu trabalharei com o projeto que está em estágio mais avançado, que é o chamado The American Clean Energy and Security Act de 2009. Por que esse projeto é interessante para fins de comércio internacional? Porque ele cria, enfim, é um grande acordo com basicamente qualquer coisa que se imagine a respeito do clima foi regulado nesse acordo. Mas ele tem uma seção específica que fala sobre a potencial, enfim, os aspectos de competitividade desse acordo, e justamente para proteger a indústria norte-americana, a indústria nacional, de competição internacional. Então, ele cria três instrumentos. O primeiro instrumento, que seria um regime de alocação gratuita de emissões de carbono nacionalmente. Depois, ele cria, na verdade, um sistema de medidas de ajuste na fronteira, que são essas chamadas Border Tax Adjustments, que podem ser medidas que são aplicadas na saída do produto americano quando ele é exportado para um mercado que não tem regime, pelo menos tão severo, de mudanças climáticas quanto os Estados Unidos teria. Então, esses produtores nacionais, eles seriam recompensados, na verdade, o tributo que eles pagaram para cumprir com as obrigações, digamos, climáticas, regulamentação climática, esse tributo é ressarcido no momento que ele sai do território nacional e é exportado para um mercado estrangeiro que não tem uma medida, enfim, tão severa quanto a dele. E o segundo mecanismo de proteção de Border Tax Adjustment, de medidas de ajuste na fronteira, é justamente o contrário. Quando um produto estrangeiro entra no território norte-americano, e ele então vai ser taxado na mesma forma em que o produto competidor local, nacional, é taxado quando da sua produção. Então há uma tributação na entrada do produto. E que além disso, que esse ato, ou que esse projeto de lei americano diz, é que essas medidas, elas têm que ser aplicadas de forma equitável, ou seja, e daí deixem aberto que a aplicação equitável venha a ser. Será que ela deve, os estados estrangeiros, membros estrangeiros da OMC, devem aplicar as medidas da mesma forma como os Estados Unidos, ou seja, exatamente igual, ou será que eles levarão em consideração, enfim, princípios de reconhecimento de diferenças econômicas e sociais dos outros membros da OMC, e que permitirão, então, a entrada de produtos, enfim, que tenham passado por um regime, como fez um Camarões, regimes que sejam comparáveis na sua efetividade para fins de clima aqui. Então, o meu estudo de caso, na verdade, ele vai questionar a viabilidade da aplicação do artigo 20 do GATT quanto a essas medidas adotadas pelos Estados Unidos. Então, enfim, eu encurto o meu trajeto aqui nessa exposição e eu apenas assumo que, enfim, argumentados pelos Estados Unidos que essas medidas, enfim, por esse Estado adotado, então, que elas fossem questionadas acerca da sua consistência da aplicação das normas da OMC, elas seriam rechaçadas, elas não seriam consideradas nem subsídios, assim como não seriam consideradas também
medidas de ajuste na fronteira devidamente regulamentadas pelo artigo 2º do GATT, que é defendida por alguns, enfim, por alguns autores, como é o caso do professor Just Pauling, que escreveu um artigo e apresentou essa defesa frente ao Congresso norte-americano. Então, eu assumo que os Estados Unidos não conseguiriam provar a consistência dessas medidas, o que fariam com que eles defendessem as exceções, então, do artigo 20. Em termos de exceções, nós, no momento que nós trouxéssemos essas medidas adotadas pelos Estados Unidos para as exceções, nós, obviamente, teríamos que, enfim, verificar a consistência das medidas americanas, dessas três medidas aqui, com os testes e com a jurisprudência já estabelecida pelo órgão de apelação da Organização Mundial do Comércio. O caso, nesse sentido, então, para fins, seguindo a metodologia do caso gasolina, em que diz que você deve primeiro apreciar as alíneas B e G, no caso do artigo 20, para depois passar para o caput, onde diz respeito à forma com a qual as medidas são, enfim, aplicadas. Começando, então, pelo primeiro passo do teste, então, da metodologia, nós teríamos que ver se essas medidas, elas passariam no teste das medidas necessárias ou mesmo relativas, artigo 20, letra B e G. O que eu já li a respeito disso é que alguns dizem que esses testes da letra B e G, eles foram de uma certa forma consolidados e por isso tornou a possibilidade de aprovação de medidas dentro da linha B mais fácil, em função de gerar uma consistência com o regime do GATT, que não teria essas duas alíneas. O que Fabio, o... vamos concluindo porque estamos sim. Fora de tempo já. Tá. Desculpa. O que na verdade o para encurtar, os Estados Unidos teriam que passar por um teste da contribuição material das medidas, e também provar que não existiriam medidas menos restritivas do comércio internacional, que por uma função de tempo eu vou encurtar, porque eu quero chegar mesmo no caput do artigo 20, onde geralmente geram as maiores problemáticas, que é quanto à forma de aplicação da medida. Aqui eu enfim, apliquei esses testes ao caso dos Estados Unidos, e efetivamente o grande problema que nós teríamos aqui é a respeito da forma como ele aplicaria, como os Estados Unidos aplicariam a medida. E aqui eu me basearia principalmente na decisão do órgão de apelação no caso dos camarões, onde ele diz que um membro tem que aplicar as medidas de forma flexível. E a grande pergunta é se os Estados Unidos, ao aplicar aquela obrigação de aplicar as medidas de forma equitável, se ele aplicaria isso de forma flexível. E é justamente aqui que entra a sugestão de interpretação das responsabilidades comuns e diferenciadas, onde, para interpretar as medidas de forma flexível, significaria de que os Estados Unidos deveriam levar em consideração os diferentes, enfim, aspectos e realidades econômicas e sociais desses estados, e que então deveriam considerar aplicações de medidas menos rígidas, se oriundas de países em desenvolvimento. E com isso eu concluo a minha apresentação, respondendo a pergunta que eu introduzi ao início dessa apresentação, é se esses regimes são consistentes. O regime de comércio internacional, especialmente o regime do GATT, enfim, o acordo do GATT, ele é consistente com essas novas políticas de mudanças climáticas? E a minha resposta é sim, se for levado em consideração o princípio das responsabilidades comuns e diferenciadas, não como direito ambiental, ou como norma de direito ambiental, o princípio de direito ambiental, mas sim hoje como um princípio que encontra eco e que faz parte do direito da Organização Mundial do Comércio. E só assim, penso eu, que nós poderíamos efetivamente apoderar os estados, os países e hoje os membros em desenvolvimento da Organização Mundial do Comércio para lutar efetivamente contra os problemas oriundos das mudanças climáticas. Muito obrigado e desculpe pelo atraso. Bien, dada la hora y antes de que terminemos, una pregunta, yo creo que máximo muy concreta y una respuesta en el mismo sentido, por favor, Fabio. Una concreta, pero otra no tan concreta. Porque esa va a ser la pregunta no concreta. Hago la regla y...
Bueno, interesantísima la exposición. Muchísimas gracias, Fabio. La pregunta, verdad, muy concreta. Asumiendo que la obligación comunes y pero diferenciadas fuese un principio de la OMC, es decir, está dentro del sistema. La conclusión lógica sería entonces que las excepciones a la cláusula de nación más favorecida tendría una excepción adicional. Na verdade, a defesa é justamente que a responsabilidade. Eu não sei se seria uma. Não seria uma exceção adicional, seria uma exceção que já está prevista no sistema, só que ainda não foi devidamente enxergada enquanto exceção. Não seria a criação de uma exceção a mais. Eu também não vou. Voy a intentar ser muy concreto. Entonces, ¿no sería más apropiado de encontrar el equivalente a Common but Differentiated Obligations en el concepto de Special Differential Treatment y no en los otros artículos y en la preámbula, porque los otros son más concretos, además no son vinculantes, son en la parte obligatoria? Sim, na verdade, essa pergunta também, agradeço a pergunta, também foi me feita quando eu apresentei na Organização Mundial do Comércio, porque eu não usar, enfim, as obrigações positivas e por que partir para as exceções. Na verdade, a minha intenção de utilizar as exceções é porque eu pensei que elas abrissem um leque maior de possibilidade argumentativa no campo ambiental, e que talvez, enfim, utilizado o sistema, seria o sistema preferencial que você falou para países de desenvolvimento? Tratamento especial e diferenciado. Enfim, é uma outra linha possível de se seguir, só que foi enfim, a opção do que eu fiz no artigo não foi essa, mas certamente poderia ser talvez até mais efetiva. Bien. Yo que tuve la ventaja de leer los papers con antelación, podría hacerles unos comentarios, pero se los haré en la cena para no aburrirlos. Y para no dilatar más, que ha sido una maratónica jornada, como dijimos hace un rato, y creo que todos se merecen un descanso. Muchísimas gracias a los expositores, a los asistentes. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos por su asistencia, gracias al profesor Tremolada y a los panelistas. Vamos a tener transporte desde la universidad para la cena, así que para los conferencistas y los moderadores, nos vemos acá afuera del salón. Les recuerdo que mañana va a haber transporte desde el Hotel Retiro 84, desde las 7:15 va a estar el bus hasta las 7:30 y se viene para la universidad. Y el salón mañana es el de 604. Muchas gracias. Les damos la bienvenida al segundo día de la conferencia bianual de la Red Latinoamericana de Derecho Económico Internacional. Como siempre, nuestra recomendación de mantener sus teléfonos celulares en modo silencioso, por favor. Hemos realizado un cambio en el programa, para que ustedes lo tengan en cuenta. El panel que tendríamos a las 11:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, irá a las 2 de la tarde. Con lo cual también les quiero reiterar que la hora de inicio en la tarde no serán las 2:20, sino las 2 de la tarde. Y el panel que teníamos programado para las 2:40 pasa a la mañana a las 11:30. Bueno, América Latina y el mundo, desafíos para los países en vía de desarrollo,
facilitación de comercio, solución de diferencias y acuerdos regionales será el tema del que versará el siguiente panel y será moderado por el doctor Holger Hestermayer del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público. En él participarán el doctor Dieter Wortmann, ex investigador de la Universidad Externado de Colombia, Bonvila Abogados, el doctor Raúl Torres de la División de Desarrollo de la Organización Mundial del Comercio y el doctor Nicolás Cobo del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Le doy la palabra al doctor Wolfgang Hestermayer. Buenos días, estoy feliz que todos están aquí, casi todos están aquí en la mañana. Tenemos tres temas muy diversos, pero que en la combinación tienen un sentido, le voy a explicar después, pero primero voy a presentar las tres eminentes personalidades que van a hablar hoy. El primero va a ser Nicolás Cobo Romani, que estudió Derecho en la Universidad Católica de Chile, es diplomado en Economía Internacional y Comercio en Barcelona, máster en Comercio y Finanzas Internacionales, profesor en la Universidad Católica y tiene años de experiencia con proyectos multinacionales. Doctor Dieter Wolfram, me conviene, otro alemán en el panel, es abogado de la Humboldt-Universität en Berlín, tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Bath y un doctorado de la Universidad de Frankfurt. Estaba visiting scholar en Seattle y tiene años de experiencia, primero en Alemania, en empresas de telecomunicaciones, pero ahora sí vive aquí en Bogotá. Estaba primero docente en la Universidad Externado, es decir, aquí, y ahora trabaja como asociado en Fonvilva de la Pava, Bertoletti Abogados en Bogotá. Nuestro tercer presentador, Raúl Torres, que conoce la OMC como casi nadie otro, ni siquiera con la excepción de Pascal Lamy. Estudió en la Universidad Católica Andrés Bello, tiene una maestría de Georgetown y es consejero en la División de Desarrollo de la OMC. Trabaja en la OMC desde 96, es decir, tiene muchísima experiencia de la cual vamos a profitar nosotros. Trabajó 8 de esos en la División de Normas y es también académico. Trabajó como profesor invitado en Australia en 2010. Vamos a empezar primero con la presentación del profesor Nicolás Cobo. Las reglas del juego van a ser 20 minutos de presentación con un warning de 5 minutos y uno de 1 minuto. Vamos a ser muy alemanes en ese respecto. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si es tan bueno tener un moderador alemán que sea tan exigente, pero vamos a tratar de atenernos al tiempo y aprovecho también de reconocer y agradecer a los organizadores, sobre todo a las personas que han hecho toda la labor de coordinación y la labor administrativa, que siempre es muy ingrata y para nosotros que la vemos en el día a día, la agradecemos y la valoramos mucho. Yo voy a hacer una presentación que es más bien introductoria de un tema más transversal de los que se vieron ayer y que está vinculado un poco con esta iniciativa de desarrollar investigaciones que sean complementarias y yo esto creo que puede ser, y además el hecho que Holger viene de una institución que ya ha trabajado en este tema que es el derecho administrativo global. Voy a hablar un poco de la gobernanza global, una perspectiva latinoamericana que también me lo solicitó Holger y probablemente no voy a alcanzar a todo porque es mucha información, pero sobre todo lo que quiero recalcar que es una perspectiva, un énfasis con el cual tenemos que mirar y ojalá yo pueda tener la prudencia de los expositores que fueron ayer, que son jueces y son muy cuidadosos con lo que declaran. Yo a veces no soy tan prudente y digo cosas que no se deberían decir, pero eso a lo mejor lo hace más entretenido también. Yo los quiero provocar y los voy a provocar con un hecho real que se llama la pregunta de la reina, y a propósito de ese hecho real vamos a ir descubriendo cómo eso tiene que ver con la gobernanza global. La pregunta de la reina es una situación que se produjo en noviembre del 2008, en que la reina de Inglaterra, en el London School of Economics, cuando estaban todas las crisis bursátiles,
ella, muy, muy real, ¿no es cierto?, y muy sincera, le pregunta a los especialistas que estaban ahí y le dice: ¿cómo es posible que no nos diéramos cuenta, que no pudiéramos anticipar esta crisis y haberla, desde luego, evitado? Esta pregunta pilló a los intelectuales del London School of Economics, como muestra la siguiente, los pilló en sorpresa. Esto es un cómic que sale en la prensa británica. Ellos, economistas llenos de cálculos matemáticos para generar proyecciones, no fueron capaces de dar una respuesta razonable, y esto generó incluso una crítica en la prensa británica, al punto que con posterioridad el British Academy se reunió para darle una nueva respuesta a la reina de manera más contundente, porque no se sintieron ni satisfechos ni la reina, y ahí ustedes la ven con su perro que está ladrando a los economistas que tienen sus cálculos y no son capaces de dar una respuesta contundente. Siguiente, por favor. Esta pregunta es pertinente, es relevante para nosotros que estamos aquí trabajando en temas de derecho internacional económico, en temas que yo agrupo en lo que sería la gobernanza global. El hecho que la pregunta, yo pregunto ahí, ¿a quién dirigió la pregunta? La pregunta la dirigió a los economistas. El hecho de que no la dirigiera a los abogados ya dice mucho. No voy a interpretarlo, pero creo que revela que los abogados no eran capaces tampoco de responderla, o no se la estaban haciendo, o no estaban ahí frente a la reina para responderla. ¿Qué respondieron los economistas? Bueno, en la primera instancia los economistas intentaron decir que fue Greenspan, que mantuvo la tasa de interés muy baja, que la regulación, que la especulación, que la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Y fue tan importante el hito que marcó esta pregunta que con posterioridad varios economistas en el mundo empezaron a escribir sobre esta pregunta. O sea, no solo el British Academy, sino que Rubini en Estados Unidos, otros autores en España. En Chile hay un economista, Sebastián Claro, que escribió un libro que se llama La pregunta de la reina. O sea, esto empezó a generar una preocupación en la academia. ¿De quién es la culpa? Estos economistas empezaron a explicar en estos libros que, nuevamente, que la especulación, tal vez insinuando a la reina, tal vez culpa de los abogados, ¿cierto? Porque son temas de riesgo, son temas de regulación financiera, de especulación, son temas de Banco Central, y por eso que creo que se empiezan a vincular. Y en especial, la siguiente, por favor, y aquí me cambio de reina, ¿a quién hay que cortarle la cabeza? Porque, bueno, tiene que haber un responsable, y más que para este responsable meterlo a la cárcel, sancionarlo, es para prever, anticipar una situación así. Vemos que hoy día, dos años y medio después, estamos de nuevo preguntándonos y estamos esperando que la reina le pregunte de nuevo a los economistas: oiga, su majestad, no sabemos, o no lo sabemos correctamente. Entonces, la siguiente, por favor. Yo quiero utilizar ese hecho, que es un hecho real, y preguntarle a los abogados, preguntarnos a nosotros, que estamos en un grupo de investigación que está abordando distintas áreas que tienen que ver al final con la gobernanza global. Tenemos, fíjense que soy muy honesto y hablo en plural, tenemos responsabilidad en estas crisis que son financieras, que parecieran ser lejanas a nosotros a veces. ¿Tenemos alguna posición frente a esta gobernanza global y sus incidencias? Fíjense que los economistas que yo leí, los libros de estos autores, que hablan de los temas técnicos financieros, ¿no es cierto? Hablan de la especulación, de la burbuja, hablan de la regulación, hablan de los gobiernos corporativos, y dicen, y hay un punto en que coinciden, se trata de la gobernanza global que no está funcionando bien. Los economistas tienen al menos ese diagnóstico, y mi pregunta, y aquí un poco la traigo yo acá, entonces a lo mejor los abogados sí podríamos nosotros colaborar a los economistas que nos están necesitando mucho. Están muy angustiados los pobres economistas y nosotros nos tenemos que echarle una mano. La siguiente, por favor. Entonces, la globalización, que es el contexto, es un tema viejo. Sí, claro, es viejo porque se puede antedatar hasta Roma, dependiendo del criterio que uno utilice, pero no está tratado de manera tan generosa, salvo las últimas dos o tres décadas, tal vez. Pero antes de eso era una cosa. De repente nos empezamos a encontrar con esta palabra que nos parecía sorpresiva.
en un contexto, en un diseño de un mundo internacional, un orden diseñado por economistas, de nuevo. John Maynard Keynes, antes de morir, que él murió poquito después de Bretton Woods, pero él fue uno de los artífices, uno de los arquitectos del esquema de Bretton Woods. Con posterioridad hay otras estandarizaciones, recomendaciones, como el consenso de Washington, que generó las polémicas que todos conocemos, generó cosas positivas también, estandarizaciones, pero de nuevo son los economistas que dan recetas. Y el derecho, ¿cómo actuó? Según dice Stiglitz en su libro que se llama Los felices años 90, él dice que en los años 90, él era economista jefe de Clinton, se hizo una desregulación, se desmanteló el sistema que se había creado en los años 29, en la crisis del 29, la Glass-Steagall y otras legislaciones fueron eliminadas por los economistas, de nuevo. Creerán que yo vengo a culparlos, no los vengo a culpar, los vengo a echar una mano los economistas, porque creo que nos necesitan. Y este concepto está generando indignación. Y Stefan Hessel, que es un señor de 94 años, franco-alemán, escribió un documentito que tiene 7 páginas y le llama a los jóvenes franceses a indignarse. Y fíjense que en Israel, en España, en Chile, en todos lados, empiezan a llamarse todos los indignados. O sea que sí parece que haber un diagnóstico transversal. Y ha generado esta globalización un malestar, que también es el título de un libro de Stiglitz. ¿Por qué? Características que todos conocemos: privatización, flujo de dinero, deslocalización, dice Ulrich Beck, tengo varias citas de alemanes, y una apertura comercial muy entusiasta. La siguiente, por favor. Entonces, frente a esto, están algunas posturas frente a este contexto de globalización, de gobernanza global. Y entonces está, por ejemplo, un autor que se llama Rafael Domingo, que es un español, que tiene un libro publicado aquí en Colombia, por la Javeriana, que se llama El Derecho Global. Y entonces tiene una visión de un jus novum universalis, un nuevo derecho universal, con una visión tal vez cercana a Kelsen. Y no hay que dejar de mencionar que Rafael Domingo, él es experto en romano, en derecho romano. Así que él concibe el mundo un poco como los romanos, como una unidad. Y esa es una visión sobre esto, donde tenemos un contexto que los ámbitos local e internacional no parecen siempre estar tan definidos e independientes, o sea, están en estancos separados, sino que parecen influirse mutuamente a través de estas normas que caen con forma de cascada, desde lo internacional a lo nacional, y donde los estados a veces de mala gana tienen que aceptar obligaciones que han asumido genéricamente y se empiezan a tener que cumplirlas. Las tendencias, bueno, conocidas, de regulación, desconfianza en la administración, el estado-nación disminuido, la asignación de los riesgos, el riesgo moral, que es un incentivo a correr riesgo, que es un concepto de los economistas, pero creo que tiene mucho que ver con el derecho, la especulación, los gobiernos corporativos, la uniformidad, la estandarización a través de leyes modelos, a través de Incoterms, soft law, etcétera, la proliferación de tratados, de tribunales internacionales, y otra postura que se llama el derecho administrativo global, que es lanzada por la NYU aproximadamente en el 2005. Ellos escriben un paper sobre el Global Administrative Law, y empiezan a describir que algo está pasando en el mundo en esta interacción entre lo nacional e internacional y entre lo administrativo, entre entidades propiamente nacionales con una función administrativa e instituciones internacionales o organismos internacionales. Y entonces aquí empezamos a acercarnos ya a los temas. Entonces esto es más que nada el reconocimiento de una realidad. La administración y legislación nacional ya no tiene un impacto efectivo, dice un autor español, y Habermas dice: los gobiernos son cada vez más débiles. En la siguiente forma. Entonces, se trata de un pluralismo jurídico, o de esta unidad, de este orden jurídico comunidad más bien cercana a Kelsen, o un pluralismo jurídico que lo plantean varios autores, entre otros Sabino Cassese. Ahí tengo una muestra de las raíces de los derechos del mundo, y ven ustedes que hay, claro, hay muchas influencias, y esto es lo menos parecido a una unidad, sino que una pluralidad de sistemas jurídicos que se empiezan a interactuar e influir. Efectivamente existe la americanización del derecho, sobre todo en la internacional, que tiene un efecto, yo creo que es positivo, y eso también lo voy a explicar. Siguiente, por favor. Entonces, la pregunta que nace de estos autores, que son unos norteamericanos, otros neozelandeses, y otros creo que es alemán, de hecho, que son Kingsbury, Stewart y Kish. Entonces dicen, no parecen suficientes los paradigmas
tradicionales para un verdadero accountability. Y de ahí empezamos a ver que no encontramos a veces palabras para traducir conceptos que vienen del derecho anglosajón y que empiezan a influir en manera positiva a nuestro sistema. Hasta ahora los énfasis son, que duda cabe, financieros. Y claro, hay una interacción entre lo social, cultural, político, que se interrelaciona y al final uno dice es una mezcla, un resumen de todo. Los privados, hay cosas que se mencionaron ayer, la intervención de los privados. Fíjese, por ejemplo, el gobernador del Banco de Inglaterra, King, dice que la política monetaria ya no es capaz de detener la especulación de ciertos activos financieros o el valor de las cosas. O sea que a veces las políticas que tienen o los instrumentos económicos que tienen algunas entidades no son suficientes. La siguiente, por favor. Entonces, esta interacción de lo nacional y lo internacional genera una cosa que se llama, medio divertido el término, es glocal, lo local y lo global, concepto también de Ulrich Beck. Y hay una insuficiente estructura regulatoria que no está bien coordinada por los gobiernos nacionales ni por instituciones internacionales. Siguiente, por favor. Entonces, hay un reconocimiento también de varios autores de que el derecho administrativo parecería insuficiente porque tiene un limitado margen de acción, porque las organizaciones internacionales generan estándares, directrices y controles, y de hecho generan normas que traspasan a las entidades nacionales, y está lo que podría llamarse una nueva huida del derecho administrativo. La primera huida del derecho administrativo es la estructura que asume el Estado en formatos privados para evitar los controles, y esta huida sería una huida internacional que sale de la frontera a buscar también menos controles, menos estándares, y eso es un poco lo que yo vengo a promover hoy día, que desarrollemos o fortalezcamos principios de buena gobernanza en el orden internacional. Hay un déficit de accountability y hay un orden jurídico global con sistemas yuxtapuestos, que es un poco el plan que yo les mostré, sin una base constitucional, y Sabino Cassé se dice es un orden aconstitucional. Interesante que esto del derecho administrativo internacional que empieza a hablarse viene desde las uniones aduaneras, de las uniones administrativas de 1865, la Unión Telegráfica, 1883, la Oficina de Propiedad Intelectual y 86 de Propiedad Intelectual. La siguiente, por favor. Vamos a acelerar entonces. Bueno, para irlo aterrizando un poco, en el caso de la OMC, ¿no es cierto?, una entidad, un tribunal que tiene una jurisdicción cuasi universal, un verdadero tribunal constitucional mundial y administrativo, que tiene que respetar cierto estándar de nivel de deferencia o standard of review, dicen los autores Ellerman y Lockhart, que tienen un artículo, uno de ellos fue miembro del órgano de apelación, me parece, de la OMC, de las determinaciones de los procesos de investigación locales, es decir, entidades administrativas, muchas veces designadas, funcionarios designados por los presidentes de turno, obedecen órdenes, son muy buenos funcionarios, y entonces hacen investigaciones que no están sujetas a revisión, sino que solo a sus conclusiones. Entonces ahí se produce una separación. Existe también un unilateralismo agresivo, dicen algunos, respecto de resoluciones que vienen del USTR, el otro es la sigla de la entidad chilena, que es la Comisión Nacional de Extorsiones de Presos, que es la autoridad local que hace la investigación de la existencia del daño para los trade remedies y le recomienda medidas al presidente, que fíjense que son justas las que el presidente les recomienda a ellos acordar. Entonces, la integración de esa institución, que son 8 o 9, solo 2 tienen una autonomía e independencia, que son del Banco Central, el resto son todos funcionarios del Estado, y eso tiene consecuencias frente a lo que es el public choice, que son grupos organizados que obtienen una renta a través de presionar al gobierno de turno, ¿cierto? La gobernanza, la palabra gobernanza, ¿está en los textos de la OMC? Según Joseph Tyler Wilder, no. Y él es un experto que no voy a cuestionar, así que siguiente, por favor. El CIADI, que también, ¿no es cierto?, tiene, solo aquí me voy a referir para ir acelerando, el caso Víctor Pay, que hay ciertas implicancias. Este es un caso que es el más largo que se ha llevado ante la OMC, es un caso de expropiación, o sea, se refiere de nuevo a actos administrativos, hay actos de municipalidades, actos de entidades financieras, y este es un acto de expropiación y que no habría respetado las normas de este señor, que era chileno entonces, y que le pasó en el año 73, siendo que Chile entró al CIADI 20 años después, y entonces el tribunal admite la retroactividad, lo que genera un precedente bastante preocupante, viola las normas internas
de la determinación de la nacionalidad, o las desconoce por lo menos, o sea, no le entrega ninguna deferencia. Y ese caso ya está en una nulidad, pero ya hay un precedente preocupante. La siguiente, por favor. Entonces, este derecho administrativo global, hay una perspectiva nuestra, porque claro, están trabajando los europeos en esto, están trabajando los anglosajones, los norteamericanos. Fundamentalmente hay un punto de encuentro entre los administrativistas, que están mirando esto de abajo hacia arriba, y los internacionalistas desde arriba hacia abajo. O sea, se empiezan a encontrar ahí en la frontera, y justamente una superposición entre lo que es, no es tan claro que sea internacional y que sea nacional. Entonces, ¿qué rol cumplen los acuerdos regionales? Aquí estoy empezando a llegar. ¿Y qué ventajas tienen o externalidades tienen los TLC? La verdad es que tienen todas las que ustedes conocen, pero tienen otras más en lo que nos compete aquí. Y es que institucionalizan, ordenan, hay instituciones que mesuran las relaciones. Ya no hay estas guerras como se concebía el comercio internacional antes, sino que verdaderamente las comisiones administradoras generan un diálogo y resuelven sus problemas. Y en general muchas situaciones se llegan a situaciones anteriores a usar mecanismos de solución de diferencia, que el hecho que existan y que sean confiables y creíbles generan también una advertencia a los estados. Es decir, oye, si no, yo me voy a ir a la OMC, como de hecho pasó en el caso bandas de presos Argentina y Chile, que hubo muchas negociaciones, estaban ellos más o menos de acuerdo, hasta que al final Chile no habría cumplido cierto acuerdo, y entonces Argentina se fue a la OMC y ganó, como era esperable. Chile sabía que iba a perder, pero como digo, tiene este valor. La siguiente, por favor. En nuestra zona tenemos un problema, tenemos una zona tal vez la más homogénea culturalmente del mundo, y sin embargo heterogénea, llena de superposiciones de acuerdo, que son, ahí yo tengo más o menos el número de integrantes, 12 países, 9 países, 4 más 6 que son miembros permanentes o asociados, 12, 4 más 5, 7, 15 más 5, 24 más 5, o sea, la verdad es que hay una verdadera proliferación de acuerdos. No todos tienen el mismo propósito, de luego, no todos tienen el mismo éxito, pero sí hay una cosa preocupante, de que hay demasiados acuerdos y que a lo mejor perdemos fuerza. El que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho, ¿no es cierto? Y no hay una verdadera coordinación en temas de orden administrativo, como los certificados de origen, por ejemplo, que están, cada uno hace el suyo y no coinciden a veces. Y hay también dificultades de implementación. Este es para ver el caso de Chile un poco. Chile, que parece ser un poco el alumno aventajado a veces en lo internacional, en esta materia, en la integración económica, tiene 21 acuerdos con 58 estados que cubren 4.200 millones de habitantes, casi el 90% del PIB. Ahora, el modelo chileno, ¿es necesario seguirlo a rajatabla? No es tan claro, porque Chile tiene una estructura productiva que se basa en recursos naturales, en commodity. Entonces, no tiene tanto que perder como podría a lo mejor Brasil, que tiene una industria textil importante, de una apertura total. Entonces, hay que entender que Chile optó, en verdad, sin tener mucha opción. Optó por una apertura unilateral, una rebaja unilateral desde los años 74, y luego empezó con una estrategia de apertura que, de hecho, es curioso, no aumenta tanto los flujos de comercio como la gente cree. Hay datos que engañan un poco, porque a partir del 2001-2002 los efectos del TLC con Estados Unidos y con Europa se disparan, pero con China no había y se dispara igual. Entonces, en realidad tiene más que ver con un boom de los commodities que necesariamente con los TLC. La siguiente. Voy a ir terminando porque no quiero retrasarme. ¿Cuál es esa? Va al siguiente, por favor. Bueno, las tendencias. El momentum es importante porque Latinoamérica hoy día vive una situación muy privilegiada, en que tiene un alto valor sus exportaciones, tiene estabilidad macroeconómica, tiene estabilidad política, pero la pregunta es si hay liderazgo regional para asumir ciertas tareas que podrían generar coordinaciones muy, muy valiosas y muy necesarias. Hay incluso flujos de inversión extranjera, la siguiente, por favor, interna, que de hecho Chile tiene 8.300 millones de dólares invertidos aquí en Colombia, cosa que habría sido impensable hace muy pocos años atrás. ¿Hay espacios para mejorar? Yo creo que sí, hay muchos espacios en temas, ayer se habló de normas técnicas, temas de estandarización de procedimientos, o sea, eliminar trabas, formularios que coincidan, aduanas, a veces cruzar en la aduana de Chile a Argentina o viceversa por tierra,
uno tarda 4 horas, es una cosa que es impensable. Ahora se está planteando la posibilidad de un túnel que pase por debajo de la cordillera, que ojalá se materialice, porque la verdad, y el corredor bioceánico, que también es una cosa que se repite y que desgraciadamente no ha ido avanzando. Y hay una asociación que yo creo que es muy, muy relevante, porque ninguno de nosotros puede proveer todos los recursos, que todos los productos que requiere China y el Asia, y entonces una coordinación en una estrategia de ataque conjunto, de colaboración, de asumir, ir a las ferias y de generar asociatividad, creo que es muy relevante. Y la pregunta final es si es que hay, ¿no es cierto?, una perspectiva nuestra sobre esto. Está el GAL Initiative, el Global Administrative Law, que yo les sugiero mirar en la página web. La siguiente, por favor. Y algunos principios que se han sugerido, principios comunes para la buena gobernanza, que tienen, algunos son términos en inglés, porque son parte de esta amarinización del derecho, del good governance, transparencia, algo de eso se ha avanzado en la OMC, pero creo que se podría avanzar más. Transparencia en los procesos de las autoridades locales, que tienen esta característica de estar muy politizadas, pero a veces son a puertas cerradas y no se conocen esos procesos. Mayor accountability, rendición de cuentas, control de esa rendición, participación de las ONG, de la sociedad civil, que están cada vez más organizadas y es necesario incorporarla en estos procesos. Toma de decisiones razonadas, un principio de legalidad, todos estos vienen muchos del derecho administrativo y se estarían aplicando ahora una buena gobernanza. Instancias de revisión por una entidad superior, en el caso chileno la Comisión Nacional de Extorsiones, cuando recomienda una medida y se recurre a la Corte de Apelaciones que corresponde, la Corte dice no soy competente, de manera que no existe en el derecho dice que existe, pero en el hecho no existe una verdadera revisión. Entonces existe esta necesidad de identificar principios generales de la autoridad de la autoridad pública internacional, dice von Bogdandi. Y la última, que la respuesta a la reina, las reinas ustedes saben que son muy formales, así que yo puse la mayor solemnidad en la respuesta, pero le agregué que son the Latin American lawyers, y asumo que los alemanes que están aquí son con un corazón latinoamericano, así que ese texto viene de la respuesta formal que le dieron a la reina en su pregunta, o sea que yo no fui tan creativo, pero lo que los llamo aquí a que nos pongamos a trabajar coordinada y duramente para, y cada uno en sus áreas, porque estas son todas áreas pertinentes las que se han tratado aquí, no es para que ustedes dejen de investigar en su tema. Y la última, el entusiasmo de la monarquía, que ve que nosotros estamos coordinados, y yo celebro mucho esta iniciativa, creo que tiene mucho potencial si lo tomamos en serio. Hay mucha capacidad y la complementariedad y la cooperación de distintas nacionalidades creo que puede ser muy enriquecedora y los economistas nos necesitan. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que Nicolás logró darnos un cuadro de la gobernanza global y de los problemas de un Estado que no es capaz y también quizás no tiene la voluntad de gobernar, y la gobernanza global que está cada vez más complicado y no centralizado. Y ahora en ese cuadro tenemos dos casos específicos. El uno tiene a ver con el derecho material sustantivo, eso va a ser presentado ahora. El segundo, procedural, y podemos pensar cómo eso se encuadra en el framework que nos dio Nicolás. Mismas reglas, 5 minutos, 1 minuto, 20 minutos de hablar. Gracias. Perfecto. Muy buenos días. Muchas gracias por la ocasión de hablar aquí. Y les quiero presentar una historia que se enmarca en el panorama global desarrollado por el profesor Koh. Y por así decir, es un parrafito en la historia, en la novela grande de la globalización, y trata de la facilitación del comercio y más concretamente de los esfuerzos emprendidos por Colombia en los últimos 15 años para avanzar en este tema. Y para apreciar lo que Colombia ha logrado, y realmente creo que es una historia de éxito, les invito a un viaje en el tiempo que nos lleva 15 años atrás. La siguiente, por favor. Imagínense que usted es un importador de mercancías con residencia aquí en Colombia
¿Cómo era el proceso de entonces? Pues se necesitaba para cualquier importación un registro de importación que duraba varios días en conseguir, o una licencia previa, que era un proceso que podía bien durar varios meses. Se necesitaba hacer solicitudes diferentes para cada entidad competente para decidir sobre la licencia, si tal era el caso. Por ejemplo, el Instituto Colombiano de Agricultura, para permitir cualquier clase de importación agropecuaria, o el INVIMA, el Instituto, no me acuerdo exactamente, pero es competente para todo en relación con medicamentos. Bueno, entonces se tenía que hacer un montón de solicitudes según la naturaleza de la mercancía. Los trámites solían tomar mucho tiempo, como ya les comenté. Siguiente, por favor. Bueno, asumimos que la carga está llegando al puerto. Usted se presenta entonces en el puerto. ¿Qué va a encontrar? ¿Qué es la primera cosa que encuentra? Pues la carga se encuentra en muchos casos en cajas, no más. y los trabajadores que descargan el buque lo han puesto en varios sitios en el puerto. Entonces su primera tarea es buscar la carga. Y estos puertos en ese entonces eran operados por la sociedad monopolística Colpuertos, y resultaba muy difícil localizar la carga porque las ponían en varios sitios y claramente no hacían lo necesario para proteger su mercancía. Entonces le tocó a usted como importador contratar a personas como vigilantes. Contratar a personas que les prestan ayuda para poner una carpa, por ejemplo, encima de las mercancías, porque a veces las dejaban francamente al aire libre. Además, obviamente, en ese entonces, para llegar a sus mercancías, tocó agilizar el proceso. Ese es un término técnico de la época quiere decir que tocó, lastimosamente tengo que decir eso sobre mi país de residencia, pues tocó pagar propinas para cualquier persona, ¿no? La persona que corre las mercancías a otro lugar, probablemente el agente de aduana, pues la secretaria que realiza el pago para los aranceles, bueno. Y existía una cultura de agilización bastante diferenciada, así que ya con algunas señales como de la mano podían señalar en qué clase de agilización estaba usted. Los que no pagaban nada para agilizar los trámites, pues el despacho duraba como 4 o 5 días. Los demás, bueno, según el pago realizado. Bueno, siguiente. El segundo paso obviamente era la nacionalización, el paso por la aduana. Eso en ese entonces se hacía así, que usted hacía un recorrido, básicamente una procesión detrás de un inspector de aduanas que pasaba por todo el puerto, pasando por todos los importadores que estaban en las mismas, un grupito como de 20 personas, y nunca se sabía cuándo exactamente, a qué horas iba a pasar, dónde estaba localizada su carga. Los inspectores se comportaban como unos semidioses y la inspección física era de rigor. Los aranceles se pagaban en sitios especiales fuera del puerto, por lo cual tenía que agilizar. Existían disputas frecuentes sobre el arancel aplicable porque pues, no existía mucha transparencia sobre la clasificación de las mercancías y obviamente también sobre el valor de la carga. Siguiente. Finalizado el proceso de la aduana, el próximo paso era el retiro de la mercancía. Tampoco era tan claro que con el paso de la aduana se podía retirar así nomás la mercancía. Ahí existían grupos de personas
que se llamaban, actuaban como el nombre de una unidad, no me acuerdo, grupo departamental de rentas o algo, semi-uniformados, y se hacían muy importantes y básicamente esperaban una propina. Eso es lo que me dijeron importadores confrontados con ese proceso de ese entonces. Esas personas u otras también ejercían un alto nivel de discrecionalidad sobre las condiciones bajo las cuales se podían retirar las mercancías ya, para las cuales ya se pagó el arancel. El camión que debía recoger las mercancías podía bien esperar 8 horas hasta entrar al puerto, porque sí. Y pues para terminar el calvario, pues podía bien también producirse que le tocó a usted un retén en la carretera, donde otra vez tenían que explicar que era la carga y posiblemente pagar una propina. Bueno, ese es el panorama de hace 15 años. Pasemos entonces, a la siguiente por favor, a lo que vemos hoy. En cuanto al régimen de importación, tenemos la libre importación como regla y los registros y licencias previas como excepción. Eso es un cambio importante pues, a nivel teórico, pero hay que decir también que pues, el régimen de registros y licencias es todavía muy vivo y se aplica a una gran cantidad de mercancías. O sea, no es libertad total, es más bien un cambio conceptual que en ese sentido sí merece atención, pero no es la libertad completa. Un paso realmente grande que se ha hecho en adelante es la realización de una ventanilla única, que es un sistema electrónico que cuenta con 3 módulos. Uno se llama formulario único, y existen también módulos para importaciones y exportaciones. Esa ventanilla única le permite a uno como importador o exportador unir en un solo trámite todas las inquietudes que se tienen con respecto a una carga por importar o exportar. Ahí están afiliadas unas 18 entidades estatales que, según el caso, pues deciden si hay que dar un visto bueno y, en caso que sí, cuál entidad o una aprobación. Y las entidades afiliadas, en su gran mayoría, reportan que hoy en día tramitan muchas más solicitudes y en la mitad del tiempo. La satisfacción es bastante generalizada por el lado de los operadores económicos, pero aparentemente también por las autoridades. Y entiendo que Colombia también se presenta en conferencias regionales sobre precisamente ese instrumento de la ventanilla única, que también tiene el apoyo de la Organización Mundial de Comercio. Y pues se presenta con sus soluciones como un país avanzado en la región, en el tema. El Ministerio de Comercio Exterior presenta ese instrumento básicamente como la joya de la corona en términos de facilitación del comercio. Listo, sí, siguiente. En cuanto al proceso de descarga, manejo y localización de la carga, ahí también hay grandes avances. La cultura de la carga suelta ha dado lugar a una cultura de casi solo contenedores. Los puertos hoy en día privatizados disponen de una infraestructura moderna con grúas, con plataformas para manejar los contenedores con rapidez. Los importadores pueden saber muy fácilmente dónde se localiza su carga. Hay un proceso según el cual los agentes de carga tienen 12 horas tras terminar el proceso de descarga para entrar el contenido de la carga en un sistema electrónico. Si no lo hacen, se aplican penas bastante duras de sanciones económicas, y así el importador sabe dónde se localiza su carga y se puede proceder al próximo paso, que es el paso por la aduana. Ya que esos procesos hoy en día son bastante automatizados, son también
mucho menos susceptibles a actos de corrupción. Y con la liberalización y privatización de todo el proceso y el apoyo político a una cultura realmente de aumentar las importaciones y exportaciones, surgieron también unos grupos nuevos de operadores económicos, entre ellos los agentes de carga, que realmente tienen un interés propio también en manejar la carga bien. Y disponen también, o sea, ofrecen a los usuarios bodegas suficientes y amplias, así que el problema de antes de poner la carga en sitios diferentes ya no existe. Próxima, por favor. En cuanto al control aduanero, ya facilitado por el hecho de que todos se encuentren en contenedores, los ponen en cercanía del despacho del inspector aduanero. Y muy notablemente también hay un cambio en la mentalidad de la DIAN, que es el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde realmente hay señales de una creciente ética de servicio. La regla anterior de una inspección física, que era de rigor, ha dado lugar a una cultura donde la regla es más bien para muchos importadores el levante automático, es decir, cae en la responsabilidad del importador la declaración de aduana. Es claro y necesario que la DIAN hace controles. Hasta ahora no los hacen siempre con base en sistemas de administración de riesgos, que es un concepto promovido por las organizaciones internacionales que trabajan en ese campo, sino de manera aleatoria, pero utilizan factores como que pues la naturaleza de la mercancía, la fama de la bodega que se utiliza por el importador, la trayectoria profesional del importador. O sea, son criterios bastante lógicos para aplicar controles. Los aranceles hoy en día se pagan a través de un sistema electrónico que funciona con base en el informe de los agentes de carga que dejaron pues el contenido de la carga. Ya sale todo en el sistema, el importador, que puede bien estar en otro lugar, sabe que hay que pagar, porque la correlación también con las subpartidas del sistema armonizado de aduanas es también clara. Los bancos afiliados a ese sistema ya tienen pues el importe listo, así que el importador que entra al sistema con una clave digital solo tiene que realizar el pago, el banco confirma el pago, el importador recibe una calcomanía que puede aplicar al formulario que sirve como prueba del pago, y así el pago de los aranceles se hace en minutos. Un tema que ha persistido es que todavía hay disputas frecuentes sobre el valor de la carga, pero eso es tal vez una cosa que reside como en la naturaleza de las cosas. Próxima, por favor. Retiro de las mercancías. Ahí también hay muchas mejorías en el sentido de que pues, ya no hay personas que se ponen en el camino y construyen algún impedimento. Uno entra libremente como persona licenciada, incluso antes de que la mercancía sea registrada para verificar el estado de la carga, por ejemplo, y ya no hay filas de espera al entrar al puerto, y generalmente también hay paso libre por las carreteras. Si hay controles, es más bien por seguridad que por otra cosa. Listo, ese es el panorama que hoy en día se presenta con respecto a las importaciones que entran al país, y supongo que es bastante similar para las mercancías que salen del país como exportaciones. Ese panorama y ese cambio de panorama me han confirmado personas que trabajan como importadores y personas que han trabajado en la DIAN. Entonces creo que tengo buenas fuentes para decir con convicción que realmente existen mejorías sustanciales en ese campo.
Y esa historia de éxito se enmarca también en una política bastante consistente del Estado colombiano para reducir los trámites. Todo el mundo sabe que Colombia sigue siendo un país altamente burocrático, formalista, pero se han hecho avances bastante importantes desde 1995, el año del primer, en esa época, decreto antitrámites. 10 años después salió una ley antitrámites y en cada campo, cada ministerio ha sacado como trámites que consideran ellos mismos simplificables. Y lo último en esa política constante y consistente de antitrámites es una convocatoria pública del presidente Santos a finales de agosto, donde básicamente dijo a todos los colombianos que identifiquen, por favor, trámites innecesarios para avanzar más en ese tema de reducir los trámites innecesarios. Claramente, no todo es un éxito, entonces, siguiente. Voy a terminar con unas observaciones que me han hecho las personas involucradas en temas de comercio exterior sobre cosas que todavía merecen ser mejoradas. Aparentemente hay un uso excesivo de sanciones en ese tema, en el sentido de que pues, si usted como una de las personas en la sucesión de los trámites o de los procesos involucrados no cumple con su obligación en el plazo determinado, pues le aplican una multa a veces muy alta, como tipo mitad del flete o en algunos casos hasta la mitad del valor de la mercancía. O sea, son realmente sanciones draconianas que se aplican. Pues se puede obviamente decir que para realizar la cultura, el cambio de la mentalidad que hemos visto, tal vez tocó aplicar un sistema muy duro para que todos realicen que eso era en serio. Yo comparto esa opinión, pero yo creo que es un punto válido como de preguntarse si hay que seguir adelante con ese sistema. Les menciono también que en el acuerdo de comercio preferencial con la Unión Europea, ese es uno de los puntos discutidos, que las sanciones aplicadas en materia aduanera deben ser proporcionadas a la infracción cometida. Los operadores económicos se quejan también, pues, si no son usuarios grandes y frecuentes, de una cierta de un cierto trato diferencial ahí. Existen discusiones sobre la introducción de un concepto que se llama operador económico autorizado, que crearía un nivel más plano y más igual para todos los operadores. En ese momento es correcto decir que los usuarios altamente exportadores, como se llaman, o los usuarios aduaneros permanentes, es otro grupito, gozan de ciertas ventajas a la hora de realizar un despacho muy rápido de sus mercancías. Existe todavía una cierta desconfianza del importador que se refleja en esas discusiones que he mencionado sobre el valor de la carga. El importador es fácilmente visto como el tramposo. Los importadores obviamente se defienden con los costos agregados que tienen. Y último tema que les quiero mencionar es un tema donde a veces tengo mis conflictos con la situación legislativa aquí colombiana en general. La legislación es simplemente desbordante aquí. Nunca se derogan leyes que ya no tienen ninguna función. Así queda vigente, por ejemplo, la ley sexta del 1971, que prevé que uno de los objetivos del Estado aquí en comercio exterior es sustituir las importaciones, etcétera, etcétera. Yo no sé por qué nunca se derogan las leyes, y yo creo que mucho se podría decir en pues, la mitad del texto, máximo, tal vez un tercio, pero ese es un tema aparte. Y la impresión general que les quería dejar,
es que realmente se trata de una historia de éxito que merece ser contada. Gracias. Quizás un caso en que la deregulación es algo positivo, que nadie me escriba al presidente que esos sean trámites no necesarios. Y ahora, nuestra última presentación. Por decir que, bueno, como ya lo dijo Holger, yo trabajo en la División de Desarrollo de la OMC y, bueno, tengo la mala suerte de ser controlado por Holger, que viene de Alemania, pero siendo que yo trabajo en la División de Desarrollo y siendo que estoy aquí en un panel con Dieter, también de Alemania, y, bueno, una persona de Chile que, como dijimos ayer, ya es una economía emergente. Bueno, yo reclamo para mi presentación trato especial diferenciado y respeto estricto del principio de no reciprocidad. No, es sin echarles broma. Bueno, vamos a comenzar con la la presentación que yo voy a hacer va a ser sobre todo acerca de la utilización del mecanismo de solución de diferencias, viéndolo desde la perspectiva latinoamericana, ¿no? Próxima. Bueno, para que no me pase y no tenga que utilizar mis privilegios como proveniente de un país en desarrollo y hacer valer el trato especial diferenciado, voy a darle chola ahorita al principio para después ser un poquito más lentos y enfocarnos en los temas más importantes de la presentación. Bueno, en cuanto a la introducción, ya muchos de estas cuestiones las vimos ayer durante la presentación de Mauricio, la presentación de Carolina, la presentación de Ricardo. O sea, generalmente, bueno, la gran importancia del sistema de la OMC es que tenemos un sistema normativo, ¿no? Que tenemos un sistema de reglas, que tenemos un sistema en el cual no es el poder económico quien te da la razón, sino es más bien si tienes los argumentos jurídicos detrás tuyo, si quién hace que prevalezcas, ¿no? De esto, bueno, la gran importancia de este sistema para los países en desarrollo en general. Y como vemos, particularmente los países latinoamericanos han tomado ventaja particular de este sistema. Entonces, bueno, una visión general del MCD, ya lo vimos un poquito ayer. Los objetivos son, tener seguridad y previsibilidad en el comercio internacional, preservar los derechos y obligaciones de los miembros, eso es importante, es un sistema que tiene un alto contenido de una alta perspectiva de ser un sistema contractual, ¿no? Donde lo importante, como les digo, es preservar este equilibrio de concesiones y de derechos, ¿no? También, bueno, aclarar las disposiciones vigentes de los acuerdos abarcados, si bien los miembros se reservan siempre la facultad de hacer interpretaciones vinculantes de las normas. Más de manera particular, el objetivo del mecanismo de solución de diferencias es encontrar una solución positiva de las diferencias entre las partes, ¿no? Y de preferencia, y bueno, de nuevo, esto es parte del legado del GATT, estamos hablando de una preferencia a la solución mutuamente aceptable, ¿no? La preferencia es que las controversias sean resueltas a través de negociaciones, a través de un mecanismo más diplomático
que adjudicatorio, pero bueno, eso, como les dije, era, es un legado de cómo ha ido evolucionando este mecanismo a través del tiempo desde la creación del GATT en el 47. Y bueno, también lo importante del mecanismo no es tanto, como les digo, resarcir daños causados, sino sobre todo la supresión de medidas incompatibles con los acuerdos, ¿no? O sea, bueno, un pequeño resumen de lo que podrían ser los procedimientos para que todos podamos entender después de lo que estamos hablando luego. Bueno, tenemos que hay 5 etapas principales en el mecanismo o en un procedimiento de solución de diferencias. Una etapa de consultas que es obligatoria, cuyo objetivo es llegar a una solución negociada o intercambiar información para ver efectivamente si se puede retirar la solicitud y si se puede resolver en esa instancia la diferencia. La segunda etapa es la creación de un grupo especial o panel cuyo establecimiento no puede ser bloqueado por la parte que es demandada, ¿no? Eso es una diferencia con el sistema que teníamos anteriormente en el GATT. Y luego de un procedimiento, bueno, donde se respeta el derecho a la defensa de las partes, donde hay un cierto nivel de transparencia, esto finaliza en un reporte del grupo especial. Este grupo especial o este reporte puede ser a su vez apelado. O sea, esto es una de las innovaciones del entendimiento de solución de diferencias negociado durante la Ronda Uruguay, por el cual tenemos una segunda instancia que es el órgano permanente de apelación. Sin embargo, el órgano permanente de apelación solo te puede revisar cuestiones de derecho, y eso, bueno, limita un poquito el campo del órgano de apelación. En cuanto a la adopción, es decir, la etapa siguiente, una vez que ya tengamos ya sea o un reporte final no apelado del panel o un reporte del órgano de apelación que confirma o modifica el reporte del panel, vamos a la siguiente etapa, que es la adopción, que se hace por parte del órgano de solución de diferencias a través de un mecanismo que se le ha llamado también consenso negativo. Es decir, que para que no se adopte el reporte es necesario que exista el consenso de todos los miembros. Eso tiene por efecto, por supuesto, que la parte que pierde la diferencia no puede poner su veto a la adopción del informe. Una cuestión que es particular del mecanismo de solución de diferencia es que solo existe una recomendación estándar, y la misma es, como les dije anteriormente, en cuanto a que no se resarcían daños anteriores, es que la recomendación que da el órgano de solución de diferencias es que se ponga la medida en conformidad. Para esto, bueno, se le va a dar a la parte que pierde la disputa, se le va a dar un plazo prudencial que es determinado ya sea de común acuerdo entre las partes o también puede ser determinado por un arbitraje. Generalmente el entendimiento dice que este plazo prudencial no puede pasar de 15 días. Si no se logra que la parte que pierde la disputa ponga su medida en conformidad, entonces, bueno, tenemos los mecanismos de coerción para lograr este cumplimiento, que es ya sea la parte puede ofrecer compensación o lo que ha sucedido más frecuentemente, pero no tan frecuentemente como veremos, es que existe una suspensión de concesiones equivalentes, o también esto se le ha llamado retaliación o retorsión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito de estadísticas acerca de la utilización del mecanismo como tal, ¿no? Y ya Carolina nos presentaba un poquito estos números ayer, ¿no? Bueno, aquí tenemos que si ven el gráfico, nosotros vamos a contar como una disputa la realización de una consulta
por país que está solicitando la consulta. Entonces, en este caso tenemos un total durante el periodo de la OMC de 426 disputas, o sea, 426 solicitudes de consulta, las cuales, bueno, se han traducido, como verán, en un número menor de paneles que cubren distintas disputas, porque puede ser que un panel conozca de varias consultas que han sido traídas sobre una misma medida por demandantes distintos, ¿no? Y vemos también que aún menor es el número de apelaciones que hemos tenido de estos paneles, es decir, que no necesariamente un reporte o un informe de panel resulta siempre en una apelación. Ahorita, ¿qué nos dicen estos números acerca de la utilización por parte de los países en desarrollo? Bueno, vamos a ver primero este gráfico en el cual vemos más o menos cómo se reparte estas solicitudes de consultas en los niveles de desarrollo, ¿no? Entre países desarrollados y países en desarrollo. Como vemos aquí de la gráfica, no se puede identificar una tendencia específica, pero bueno, sí vemos que en los últimos años o en los años recientes tenemos una participación importante de parte de los países en desarrollo, ¿no? Ahorita veamos la otra cara de esta moneda, es decir, la distribución de acuerdo al nivel de desarrollo del demandado, es decir, ¿cuándo es un país en desarrollo demandado en estos casos? De nuevo, no vemos una tendencia general, pero, o sea, vemos que en la mayoría de los casos, en el total, han sido los países en desarrollo, pero los países desarrollados quienes han sido más frecuentemente objeto de demandas en el mecanismo de solución de diferencias. Vamos a la próxima. Ahora, bueno, llevemos esto a Latinoamérica, ¿no? Entonces, veamos primero algunas cifras absolutas, ¿no?, de participación en el mecanismo, ¿no? O sea, no es de sorprender que los tres usuarios principales en la región son Brasil, México y Argentina, los tres países más grandes en la región. Brasil tiene 25 consultas solicitadas, México tiene 21 y Argentina tiene 15. Chile está cerca con unas 10 consultas y vemos que hay cuatro países en la región que no han solicitado consultas: Bolivia, Cuba, República Dominicana y Paraguay. También vemos, bueno, que existe una participación quizá no equivalente de los países latinoamericanos como demandados, y que tenemos también una participación, yo diría, bastante importante de los países latinoamericanos como terceros en distintas disputas que ellos han llevado. Entonces, bueno, a efectos de comparación vamos a ver con esta tabla quiénes son los principales usuarios del mecanismo en general. Bueno, en este caso tenemos no es de sorprender que tenemos a los Estados Unidos y a la Unión Europea como los principales usuarios, pero tenemos que de los 15 principales usuarios del mecanismo, 5 son de la región. Es decir, que la participación de los países latinoamericanos es bastante importante. Bueno, una de las cuestiones que yo más, cuando se presentan este tipo de cifras, yo siempre me he preguntado es, ¿qué nos dicen estas cifras de verdad acerca de cómo están utilizando los países en desarrollo y en particular los países de Latinoamérica el mecanismo? ¿Lo están utilizando más de lo que su participación en el comercio mundial indicaría o lo están, por el contrario, subutilizando? Entonces, bueno, traté de hacer una metodología que me
que me diera un poquito más de orientación acerca de este tema, ¿no? De tratar de ponderar la participación en las disputas en el comercio del miembro que las estaba trayendo, ¿no? Entonces, bueno, para eso realicé este calculito aquí. Y bueno, de nuevo, si hay algún economista en la audiencia, no acepto críticas, ya que reclamo como abogado mi condición de capacidad disminuida en temas de mediciones, en todo lo que tenga que ver con números, básicamente. Entonces, bueno, ¿qué hice aquí? Y bueno, de nuevo, esto es una apreciación hecha por un abogado de cómo se podría hacer esto. Entonces, bueno, tengo el número de consultas solicitadas y calculé, bueno, más o menos un promedio de participación en las disputas, o sea, en el total de las disputas, en los 426 número de consultas, el cual comparé con la participación de este miembro en las exportaciones mundiales, ¿no? Y esto me da un índice de participación. ¿Qué nos dice este índice? Bueno, básicamente el índice nos dice que si un país está por encima de 1, que sería mi punto de equilibrio, el mismo está utilizando el mecanismo más de lo que diría su participación en el comercio. Por el contrario, si el índice de participación está por debajo de la unidad, entonces el país está subutilizando el sistema de acuerdo a su participación en las exportaciones. ¿Qué nos da como resultado? Bueno, los resultados son bastante, bastante claros, ¿no? Los países centroamericanos, Honduras, Guatemala, Nicaragua, están utilizando el mecanismo mucho más de lo que su participación en el comercio me daría a pensar inicialmente. Países como Brasil, por ejemplo, que bueno, que es nuestro, o sea, de números absolutos es el mayor usuario, está en una posición mediana en esta tabla, pero aún así, dado que tiene un número por encima de uno, o sea, se puede considerar que le está utilizando el mecanismo más de lo que su participación en el comercio nos podría decir. México tiene 21 disputas, pero está bastante cerca de la unidad, es decir, que él está utilizando el mecanismo menos de lo, un poco menos de lo que diría su participación en el comercio. Y Venezuela definitivamente lo utiliza mucho menos de lo que su importancia en el comercio mundial nos daría a imaginar. La próxima, como les dije, tenemos para este tipo de análisis tenemos también el problema de qué hacemos con los ceros, qué hacemos con los países que no tienen disputas. Bueno, en este caso tenemos que son 4 de estos países, y lo que hice, bueno, fue tratar de hacer un ejercicio hipotético de asignarles a cada uno de ellos una disputa. Eso me diría que, o sea, si ellos hubiesen traído una disputa, a ver si estarían por encima o por debajo en su utilización. Y bueno, de nuevo, los números para la región me dicen que básicamente si cualquiera de estos 4 miembros hubiese traído una disputa, estaría también utilizando el mecanismo más de lo que su participación en el comercio indicaría, aunque República Dominicana está bastante cerca del punto de equilibrio. Esto es viendo de nuevo el otro lado de la moneda, es decir, cuáles países han sido demandados más o menos de acuerdo a su nivel de importaciones, ¿no? Porque bueno, obviamente que en este caso, o sea, si ellos están imponiendo obstáculos al comercio y tienen una participación importante en las importaciones, esto me daría a pensar que quizá han sido
demandados de una mayor o menor manera, ¿no? De nuevo, los países centroamericanos, bueno, Nicaragua, República Dominicana, han sido demandados más de lo que su participación en las importaciones nos diría. Y Argentina también ha sido demandado de manera importante, a pesar de que nada más ha sido demandado, bueno, unas 17 veces, bueno, que en realidad lo convierte en el líder de la región en número de demandas recibidas. Y de nuevo, México y Venezuela están por debajo. Para los países que no han recibido demanda, bueno, hice el mismo ejercicio que hice anteriormente para los países que no habían solicitado consulta. Es decir, asignarles arbitrariamente una consulta, una demanda de consulta para ver cómo quedaba su índice de participación. Bueno, de nuevo vemos que aún si estos países hubiesen sido demandados una vez, o sea, no sería lógico esperar que los mismos hayan sido demandados dado su participación en el comercio mundial. Sin embargo, Costa Rica, como les digo, está también cerca del punto de equilibrio. Bueno, ya Carolina nos adelantaba en su exposición ayer que se reconocen que varios países en desarrollo o que los países en desarrollo enfrentan ciertos impedimentos para la utilización del mecanismo de solución de diferencia. Los impedimentos que se han identificado más que todo en la literatura es, por ejemplo, una falta de capacidad, una falta de experticia en las normas de la OMC, una dificultad en identificar y comunicar las barreras comerciales encontradas por el sector privado al gobierno para que él lleve la disputa a la OMC, el temor de presiones políticas o económicas por parte de los miembros cuestionados, especialmente si existe una simetría entre ellos, la duración de los procedimientos que no le da, que puede ser en casos larga y no le da satisfacción al privado, los compromisos y también, bueno, he identificado otros temas, por ejemplo, que gran parte de los compromisos que cubren el comercio de los países en desarrollo no son exigibles, no son escapan del mecanismo de solución de diferencia, ya que son sea una preferencia unilateral o sea una preferencia otorgada a través de un acuerdo regional. Y el otro tema que se ha identificado es la inhabilidad de hacer cumplir las recomendaciones del órgano de solución de diferencia, de nuevo cuando existe una asimetría importante entre el país demandante y el país demandado. Bueno, vamos a analizar estos impedimentos de la siguiente manera y con una metodología la cual voy a darles en este caso, ¿no? O sea, primero vamos a describir un poquito de qué se trata el impedimento, después qué se ha hecho o qué contempla las normas actuales para mejorar o para aliviar un poquito la causa de este impedimento. Luego veremos qué se está haciendo en el marco de las negociaciones para mejorar estos impedimentos, si los mismos pueden ser atacados mediante normas en la OMC. Y luego, bueno, una conclusión acerca de si los mismos son o no reales, o si son percibidos, o si los mismos, han sido o no superados por los miembros. Bueno, ya me están diciendo que tengo un minuto, lo cual significa... Se aplican reglas especiales, ya aclaramos. Ah, bueno, sí. Gracias. Entonces, hago valer mi condición de país en desarrollo y el trato especial diferenciado. Eso, bueno, continúo. primer tema, falta de capacidad. ¿Cómo se puede suplir esta falta de capacidad? Bueno, o tú desarrollas abogados internos, o sea, das capacidad a tus abogados internos para que te lleven los casos, o si no la tienes, la compras. Es decir, contratas bufetes
de abogados que te lleven los casos. Sin embargo, estas dos soluciones tienen una dificultad, que es que los costos pueden ser sumamente altos. El entendimiento de solución de diferencias te trae un artículo que prevé que la Secretaría puede dar asistencia jurídica a los miembros, a los países en desarrollo, pero en ese mismo artículo también te está diciendo que la Secretaría debe conservar su carácter neutral. Básicamente te está anulando cualquier beneficio que te puedan dar la asesoría de la Secretaría, ya que la misma no te va a poder nunca llevar el caso ni tomar partida en el tema, ¿no? Por lo tanto, para suplir esto, se crea el Centro de Asesoría Jurídica de Asuntos de la OMC, o el ACWL, por sus siglas en inglés, que, bueno, que como lo vimos ayer, es gracias a una iniciativa tomada por una diplomática colombiana, Claudia Orozco, que a quien, bueno, todos los países en desarrollo le debemos este centro de asesoría, que de verdad ha cambiado la dinámica en cuanto a el mecanismo de solución de diferencias en la OMC. ¿Cuáles son las ventajas del ACWL? Bueno, primero, que tiene tarifas más económicas de las practicadas por los bufetes de abogados. Y segundo, y yo creo que es la principal, es que las tarifas están limitadas. O sea, hay un cap. Sabe el país, cuando se mete en una controversia, cuánto le va a costar desde el inicio. Entonces, eso le facilita, sobre todo a efectos de presupuestación interna, para... O sea, que no tiene un compromiso ilimitado al entablar una disputa. Vemos que el ACWL tiene una alta membresía. O sea, para beneficiarse de los servicios del ACWL hay que ser miembro del mismo, ¿no? Pero ahí vemos que en la región tenemos una alta membresía en el ACWL. Es decir, que tenemos que Colombia, Uruguay y Venezuela son miembros del ACWL de categoría B, y además tenemos a Bolivia, Costa Rica, de República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú, también miembros del ACWL de categoría C. Estas categorías están establecidas de manera de diferenciar un poquito las tarifas que cobra el ACWL. Yo no lo aseveraría, pero yo me imagino que gran parte esta alta utilización de los, o sea, que tiene que haber una correlación entre esta alta utilización de los países latinoamericanos, especialmente Centroamérica, del mecanismo de solución de diferencia y el hecho de que son miembros del ACWL, ¿no? ¿Qué se ha propuesto en las negociaciones como para mejorar este tema, ¿no? Este es un tema que sí ha sido objeto de bastante atención en las negociaciones. Primero, la creación de un fondo de solución de diferencias que financie las controversias, o que financie la contratación de abogados por parte de los países en desarrollo. También el costo, el pago de costos, o sea, los costos procesales por el país perdidoso en una disputa, o también el mejoramiento del derecho de los terceros. ¿Por qué el mejoramiento del derecho de los terceros? Ya que esta es una de las, o sea, el participar como tercero en una disputa es una de las formas, de las mejores maneras que tiene un país en desarrollo para incrementar su capacidad. O sea, de alguna manera en otra, yo concluyo que este impedimento ha sido más o menos superado. Pero todavía me queda un minuto, del minuto que ya había tenido anteriormente. Entonces, bueno, vamos a ir rapidito. El próximo es la identificación y comunicación de barreras comerciales. Bueno, como vimos ayer, esta identificación puede ser hecha en algunos casos por mecanismos formales, y los países desarrollados tienen este tipo de mecanismos, por ejemplo el Section 301 de los Estados Unidos, o en el caso de Europa ellos tienen algo que se llama el Reglamento de Obstáculos al Comercio. Bueno, o sea, ¿de qué viene dado este problema? Viene dado precisamente de que no son los gobiernos los que comercian, o por lo menos en lo general. Venezuela está tratando de hacer otra cuestión, pero bueno, ya eso es otro cuento.
sino el privado el que comercia. Es decir, él es el que está en mejor posición de identificar si existe o no una barrera que lo está perjudicando. En Latinoamérica no existen mecanismos formales que puedan llevar esta barrera comercial a la atención de los gobiernos para que ellos lleven la disputa en la OMC. Sin embargo, tenemos la experiencia de Brasil, y aquí Belber, corrígeme si me equivoco, en el cual, bueno, primero, se ha establecido como un mecanismo informal en el cual el privado puede acercarse a la CGC, que es la dirección de contenciosos, la Coordinación General de Contenciosos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, quien llevará este contacto o este obstáculo a la CAMEX, que es un órgano interministerial quien decidirá o quien verá si se puede o no llevar este tema a la OMC, consultando con un organismo privado consultivo que es el CONEX, ¿no? Pero al final sigue siendo la CGC quien tiene la última palabra, la última palabra acerca de si esto se lleva o no a la OMC. Jorge está poniéndose muy nervioso. Entonces, bueno, esto obviamente que ayuda a los privados a traer estos temas a la colación en la OMC. También, bueno, podemos tener que, como las consultas son gratis a el ACWL, esto también ha facilitado un poquito el tema, pero sigue siendo un punto importante que no ha recibido suficiente atención. Bueno, vamos rapidito, dándole un Mateo. Temor a presiones políticos económicas. Bueno, como vemos, esto afecta más que todo a quienes dependen de ayuda o se benefician de una manera mayor de preferencia. A mi parecer, esto no es un problema que se ha manifestado. ¿Por qué? Porque hemos visto que países muy pequeños que se benefician de preferencias, tipo Costa Rica, Colombia mismo, Ecuador, etcétera, han vencido estos temores y han atacado a los países desarrollados, y no ha habido ningún tipo de represalia. Sin embargo, concedo que esto es algo bastante difícil de evaluar porque no sabemos exactamente qué puede suceder en negociaciones. Próxima. Duración de los procedimientos. Bueno, obviamente que quizás los privados quieren una solución rápida, pero a esto se contrapone que los países en desarrollo, como lo he hecho yo ahorita, dicen que ellos no tienen capacidad y que, por lo tanto, hacen valer el trato especial diferenciado para decir que ellos necesitan más tiempo en los plazos de una disputa. Más o menos una disputa puede durar alrededor de unos 2 años, y eso si no contamos mecanismos, procedimientos de implementación, es decir, bajo el artículo 21.5 del ESD o bajo el 22.6 del ESD. También hay la dificultad de que los remedios en este caso son solo prospectivos, es decir, que tú puedes estar causando daño durante el panel y no se puede hacer nada con respecto a esto. A esto, bueno, la experiencia más interesante que tenemos es que Colombia, como vimos ayer en el caso del banano, invocó un procedimiento especial, invocó un mecanismo alternativo de solución de diferencias y pidió la actuación del director general, los buenos oficios del director general para mediar en la disputa del banano, y el argumento que ellos utilizaron es que efectivamente esto le daría menos tiempo en los plazos. Bueno, Holger ya me va a cortar, entonces sí. Lo dejo hasta aquí. Lástima porque, bueno, el más importante se quedó por fuera. Bueno, eso no quisimos que el más importante. Entonces, ¿qué pregunta tenemos que ponerte para decir lo más importante? ¿Qué pasa con qué pasa con las asimetrías en la retaliación?
Yo creo que nos queda tiempo para al menos una pregunta. Sí. Belber. E aí se vai à Câmara de Ministros, que acha uma avaliação de conveniência política, incluso a apresentação da peça. E um pouco para dar-te uma possibilidade de resposta à questão da assimetria de uma avaliação, um caso que a passada para ser muito interessante foi o caso de Lavoldó, que poderia ser-se incluso uma telenovela, porque a retaliação começava lunes, e o viernes, o governo Obama, que todavía estava arreglando-se, hizo uma proposta. Entonces, el sábado se suspendió la retaliación que iba a empezar, pero que fue muy importante la amenaza de la retaliación cruzada. Yo era responsable entonces por la lista de productos. Y la gran verdad es que la retaliación cruzada fue lo que movió a los americanos a negociar, una negociación muy interesante que llevó, que lleva ahora, al pago de 143 millones de dólares al año a los productores brasileños de algodón, para un caso que lo costó como 4 o 5 millones de dólares. O sea, ahora un regreso positivo. Entonces, me gustaría tu comentario sobre la cuestión de la simetría de la retaliación. Vamos Ok, obviamente ese es el tema más importante porque, o sea, desde el punto de vista lógico, suena lógico. Es decir, si yo soy un país pequeño y la única manera que yo tengo para lograr el cumplimiento es retirando concesiones equivalentes y mi mercado es ínfimo con respecto al mercado del país que estoy demandando, el país demandado que pierde la disputa no tiene ningún incentivo para él cumplir con el reporte, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Vamos a ver. ¿Es un problema real? Bueno, vamos a ver qué ha pasado. Tenemos que han habido, bueno, como dijimos, 426 disputas en la OMC. De las mismas, 19, solo 19 han llegado a la etapa en que ha habido un arbitraje para calcular el monto de la retaliación. Y de estas, en solo 17 se ha pedido la autorización efectiva de retaliación. Pero en realidad han sido solo 9, porque, o sea, yo cuento como solo 9 porque 8 de ellas se refieren, 8 de las 17 se refieren a una sola medida, que fue el Bird Amendment, y 2 más se refieren al banano. Entonces, bueno, si lo contamos por medida violatoria, tenemos que serían solo 9, lo cual, si te pones a ver, dentro de 426 es bastante poco, o sea, el porcentaje de compliance con recomendaciones de los paneles es bastante alto. Lo cual me lleva a mí a concluir que el problema no es quién impone la retaliación, sino qué es el objeto de la disputa. Y ahí es esta conclusión la confirmo con el caso del algodón, contrastándolo con el caso también, y también con el caso de Antigua y Barbuda, con el caso de Ecuador y el banano, y con el caso de Antigua y Barbuda de apuestas por internet. Estos fueron 3 casos en los cuales no tuvimos una implementación de los paneles, y en la cual, bueno, hay una simetría importante entre las partes en la disputa, ¿no? Como vimos ayer, creo que fue Mauricio, Carolina misma que lo mencionaba, o sea, la cuestión del banano era una cuestión en la cual era muy difícil lograr el cumplimiento por parte de la Unión Europea porque ellos tenían compromisos con los países ACP. Es decir, que no hubiese importado, ¿quién hubiese sido? De hecho, los Estados Unidos estaban en la disputa y los Estados Unidos pidió también retaliación e igual no se logró efectivamente que se cumpliera, sino hasta luego la negociación que lleva al acuerdo del banano. Antigua y Barbuda, la misma cuestión.
O sea, era un caso que se trataba acerca de apuestas de Internet, súper sensible porque, bueno, atañe una cuestión de moral pública y además atañe una cuestión súper compleja en los Estados Unidos, que es la relación entre el gobierno federal y los estados en la regulación. No hubo cumplimiento, los Estados Unidos renegoció su compromiso en el gas. Brasil y algodón. Bueno, en estos dos casos, obviamente que podemos decir que, o sea, que la retaliación no cumplió su función, ya que no hubo cumplimiento, pero yo digo que así hubiese sido en estos dos casos, los Estados Unidos o la Unión Europea contra los Estados Unidos, en el caso de apuesta por Internet, no hubiese habido cumplimiento. No era una cuestión de quién, sino de qué era la medida. Y esto viene confirmado por el caso de Brasil y el algodón. ¿Por qué? Porque este es un caso en que, como nos dijo Belver, la retaliación funcionó. Estados Unidos le temblaron las piernas cuando Brasil dijo que iba a retaliar y que iba a suspender las patentes de los medicamentos, sobre todo. Eso fue lo que le hizo de verdad que los Estados Unidos temblaran. ¿Pero qué sucedió? ¿Cumplió los Estados Unidos con la recomendación del panel? ¿Belver? ¿Cumplió o no cumplió? No cumplió. Entonces. No, hubo una negociación para que se cumpla en 2012. Hasta entonces hay un buyout. Hasta entonces se va a pagar Ok. Pero ha cumplido, no ha cumplido. Entonces, de nuevo, eso refuerza mi punto de que no es el quién, es el qué. Porque en este caso, el quién funcionó. Tenías a Brasil que le puso la presión a los Estados Unidos. Pero igual, o sea, los Estados Unidos no cumplió porque el lobby del algodón es tan pesado en los Estados Unidos que políticamente era muy costoso para ellos cumplir con la retaliación. Bueno. ¿Tenemos todavía para una pregunta o ya tenemos? Perfecto, ya tenemos todavía. Uma das vantagens do direito administrativo global que você traz é expandir essas fronteiras do direito internacional e dialogar com o direito internacional. Mas, por um lado, eles têm dois viés de trabalho, que um é mais descritivo de quais são essas normativas internacionais e o que de administrativo tem, e o outro normativo, né, princípios de transparência, de due process. Mas são categorias que o próprio Stewart, o Kingsbury e o Kirsch reconhecem que vem da cultura do common law sobre como eles trabalham o administrative law. E minha pergunta para você, e aí eu acho que já existe um diálogo interessante, que é uma contribuição do Cassese e mesmo dos indianos, como o Shin, questionando os limites desses paradigmas de common law para se pensar globalmente. Então, minha curiosidade seria se você chegou a analisar esses institutos teóricos diante da cultura jurídica chilena em relação a como se opera o direito administrativo no Chile. Pergunto isso porque, enfim, eu fiz esse exercício em comparação ao Brasil. O Brasil tem um sistema muito curioso hoje, muito híbrido de institutos de common law, uma tradição de civil law no direito administrativo interno e que, enfim, o diálogo com o direito administrativo global pode nos fazer repensar nas categorias. A segunda pergunta é se você chegou a analisar algum grupo, algum regime jurídico internacional a partir dessas categorias do direito administrativo global. Confesso que minha curiosidade aqui está em relação aos acordos regionais de comércio, preferenciais de comércio, que o Chile celebrou, para saber se há instrumentos do direito administrativo global operando nesses sistemas. As minhas perguntas para o Raul, que eu não sei muito, mas são curiosidade pelas suas estatísticas, queria saber se você tem dados, fez o exercício das assimetrias em relação aos casos saltam de consultas, da instância de consultas para painéis, e para saber, enfim, se há uma proporção de pressão política nesse espaço também, nessas
diferentes fases do sistema de soluções de controvérsias, não só na abertura de uma consulta, e também na implementação. Enfim, você traz alguns casos aqui, mas eu queria saber se você tem dados mapeando esses casos de assimetria e quando que se batiam, quais as fases da implementação deste tipo. Também, aliando um pouco ao comentário do Bahal, acho que ao mencionar a CAMEX, tem também uma experiência muito interessante do Brasil, que o International Trade Center usa como referencial para países em desenvolvimento, que é o trabalho do INMET para barreiras não tarifárias, para denúncias de barreiras não tarifárias. Acho que esse é um sistema bastante interessante, mas que internamente no Brasil ainda conversa muito pouco com essa articulação política de decidir entrar com casa ou não. Bueno, las preguntas son muy concretas y muy desafiantes, porque la verdad es que mi primera conclusión que yo expresé en mi exposición es que esto, en la perspectiva latinoamericana del derecho administrativo global, es incipiente. De hecho, yo encontré muy, muy escasos textos que trataran esto. De hecho, hay un profesor chileno aquí, que tenemos otro chileno, hay un profesor que hizo un libro sobre inversión extranjera que trabajó esto, pero la verdad es que son este derecho administrativo global de la perspectiva latinoamericana está en un estado primitivo, como decía Kelsen, y por eso yo también, parte de mi motivación era entusiasmar a más investigadores para que trabajemos en este tema, porque se requiere. Es verdad que hay una perspectiva con un énfasis anglosajón, y es el origen de los investigadores, pero también hay una convergencia, porque hay una área europea que está trabajando bastante, italiana, importante, francesa también. Yo diría que son las más relevantes. En España hay muy poquito, en Inglaterra también hay algo, y en general ellos están trabajando desde el área del administrativo, están llegando desde lo administrativo, o sea, desde lo nacional, están llegando a esto. Yo lo que he encontrado en Chile es que hay una necesidad de que estos principios se trabajen más, y puse ejemplos bien concretos, con, por ejemplo, la autoridad local, que de hecho, por ejemplo, principios como la transparencia, no los está cumpliendo como creo yo que debería. Es más, creo que incluso está incumpliendo estándares de la OMC, no me citen después, pero hay un fallo en que el órgano de apelación le dice a Chile que tiene que hacer públicos las audiencias, por lo menos las actas de las audiencias, y tiene que hacerlas disponibles a lo menos en internet, y hasta donde yo recuerdo eso todavía no se hace. Claro, si uno va al Banco Central y pide estas actas, se las pasan, pero son actas además muy, muy breves, y no se entiende nada de lo que se debatió adentro. Es verdad que cuando se está hablando de trade remedies, se está hablando de daño de la industria, se ventilan temas muy secretos a veces de las industrias, por lo tanto son datos sensibles que no deben ser del todo transparentables, pero por lo menos una transparencia activa, básica, de poner información importante para que la ciudadanía, las ONG y las otras industrias relacionadas entiendan de qué se trata, y también una transparencia pasiva, es decir, a petición de parte, que creo que debería desarrollarse de manera importante. Yo también revisé el comportamiento de estos miembros de la Comisión Nacional de Distorsiones, que equivale, ¿no es cierto?, a la autoridad local, y encontré que efectivamente los dos integrantes, que son del Banco Central, votaban, no siempre, pero muchas veces, en contra de la aplicación de una medida, a diferencia de los otros miembros, que eran todos integrantes del gobierno designados por el Ejecutivo y votaban en bloque. Entonces, claramente ahí hay un área que debe ser mejorada. No hay nadie que esté pidiendo esto, es una cosa suicida lo que yo estoy planteando, porque claro, es una manera de satisfacer requerimientos de grupos de presión, al punto que, por ejemplo, en las salvaguardias Chile tenía un OM Plus de solo un año, y el gobierno actual lo cambió a 2 años, extendiéndolo al máximo de duración de las medidas, en una tendencia que yo encuentro que no es positiva. Entonces, el sistema chileno administrativo es heredero del sistema español y francés, básicamente.
y yo lo he conversado con expertos en administrativo, de hecho el Contralor General de la República es profesor de mi universidad, y esto no es una cosa que le preocupe, y yo encuentro que la conciencia de lo internacional y de las consecuencias internacionales tiene que ser una materia más presente en funcionarios, porque pueden generar responsabilidad de los estados, y no existe esa preocupación, creo yo. En general se ve que lo internacional son temas fronterizos o mega conflictos, pero a veces en lo cotidiano los estados se pueden meter en situaciones muy complicadas. Ejemplo, lo que pasó con el caso Clor Reyes, que se le denegó a un ciudadano pedir una información en la comisión, en el Comité de Inversión Extranjera, para conocer un proyecto del bosque nativo. Un funcionario le dijo que no, y entonces esta persona al final se fue a la Corte Interamericana y sancionó, o sea, falló en contra del Estado de Chile y le dijo que tenía que dar cumplimiento a sus compromisos.